Alguna pregunta més extra. Què hi fan les empreses catalanes en el mobile, conseller? Aprofiten... Perdó, eh? Aprofiten un aparador magnífic que... Just començar, eh? Ai, 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 a veure si no podrem... ¿Por qué entonces tanto? ¿Por qué hace...? Yo es que lo que creo, verdaderamente, que lo que ha hecho el Partido Popular se estudiará en los libros a futuro. Hija, disimula un poco, nena, que se te ve mucho el plumón. ¿Granate? Azul y granate, eso no lo ha dicho nadie, ¿eh? Por ningún lado el color marfil, blanco... ¿Oloro? ¿Oloro? ¿Usted lo ve? Yo lo veo, yo para mí es blanco y dorado. Pues usted tiene una imaginación del carajo. ¿Te parece mal o bien que haga pellas Pablo Iglesias? Yo lo que dije antes, aunque Belén Esteban sea muy conocida, a mí me vas a perdonar, es decir, tiene la importancia que tiene. Es cierto que se han hecho personajes como muy populares, pero su importancia política al día de hoy, y yo voy a lo que decía antes, es decir, valen mucho menos de lo que ellos dicen que valen, ¿eh? Y lo vimos con, y repito, con el inglés de chiste. Parecía que había estudiado en el Mongol Institute. Hoy, 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 hoy. Si el problema no es si se puede preguntar o no, si el problema es de qué se pregunta y a quién se pregunta. ¿Los separatistas en toda Cataluña? No. O sea, varios, ¿os acordáis de Coco? Esto es arriba. ¡Esto es abajo! Coco viene, azul, y dice... chicos, ¿la parte es el todo? No. ¿Puede una parte decidir sobre el todo? No. Caray. No habían pasado ni 24 horas del vaído y ya había quien hacía bromas. Usted me comparaba con el señor Rajoy. Yo espero que a usted no le pase lo mismo que a su portavoz en el Congreso. De buen rollo todo, ¿no? Sí. El Partido Popular de la ciudad de Valencia ha distribuido 200 chapas como esta en apoyo a su alcaldesa. Surrealista. Ha sido tal la aceptación que posiblemente habrá que hacer más. Es más, yo estoy por patentarlo. Cosa más tonta fue el chupa-chup y se hizo millonario. I comencem els millors amb el número 10. Arriba la nova batucada. Vamos a hacer música con las manos y con la cara. La música es el arte más bello del mundo. Escuchen. Muy bonito, me gusta. Esa nota no iba ahí. No, espera, mira. ¡Sáfrido! En España se hace una muy buena televisión. Una muy buena televisión. Una fiesta de ¿Incomodaría usted? Molta pena, em fa. Ja entendran que jo, a partir d'aquest moment, no contestaré res. Perquè, és clar, quin valor té? Diuen. Eh? Diuen. Ara. Diuen. Eh? Tinc tants diners amb una calaixera. Tinc quatre fusells, sis escopetes i un tanc. Diuen. Sí, fins aquí dalt. Diuen. I ja està. Diuen. Em fa pena, eh? Diuen. Jo no ho sabia, no. Diuen. Ara. Diuen. Eh? Sí, fins aquí dalt. Diuen. Ara. Diuen. Eh? Catalunya no s'ho mereix, això. Oh! He echado ácido clorhídrico encima de los patos de eso, de cloro. Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí, que vamos, que la ha liado parda, ¿sabes? No es tan difícil que se líe parda. Los productos que maneja ella, yo los conozco muy bien y son muy peligrosos. Hay cosas que se nos escapan. Por ejemplo, un día estaba haciendo con pólvora en un ensayo. Se me ocurrió simplemente hacer esto. Dio una explosión que saltaron las alarmas. A mí la leoparda yo la tomaría como un lema de vida, la leoparda.
¿Y qué? Aquest dimecres, el hombre de negro a l'APM. Esto traducido mal, seguro, ¿eh? En novè lloc, s'aprecien i s'estimen. Los patrocinadores son bienes escasos, ¿eh? Eso lo pueden, algunos de los que están en esta mesa saben muy bien que un patrocinador es un bien escaso. Entonces, probablemente Podemos no tendría donde elegir patrocinadores. Claro, déjame que te pero por el amor de Dios, coge un ratito de aire. Relájate, respira. Que corre el aire. El fin no coge un ratito de aire. Oye, no seas maleducado. Coge, Carmelo. Hombre, no seas maleducada no, tú, que no hay manera de hablar no sin que estés. Eres como el hilo musical, que siempre no estás de fondo. Mal... ¿Sabes lo que es coge estar aire, siempre con el hilo musical? Yo que te tome la atención. Hombre, por favor. O que te vayas al baño y te bebas un poquito córtate de agua. Un poquito. Pam, pam, a ver. Ya te puedo decir yo también que cuando yo estoy hablando y tú me interrumpes, te podría decir, si fuera como tú, que no seas machista y no interrumpas a la mujer. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Simplemente te digo que te tranquilices. Tranquilo estoy. Pero haz el favor de dejarnos hablar una frase seguida. Cada hora fes 10 respiracions fondes. Aquest arbre té més de 100 anys. Sí, però saber-hi ganar ja se matia abans de que el plantessin. Qué bien traído, chavalos. Muy bien. Avui parlarem de programes que porten tota la vida amb nosaltres. Me piro, tío. Hem aconseguit un programa que et deixa veure com seran els presentadors actuals d'aquí a 50 anys. No anem bé. Que vaig, eh? Muy, muy bonita, muy Frankenstein. Repetimos. Muy Frankenstein. Hem provat aquest mateix experiment amb Jordi Hurtado i mira què passa. Segueix igual. Como si fuera como brujería. Saber-hi ganar? Tu saps a quin any va començar? Uf. Jo era petit i ja sortia a la tele, no me'n recordo. Tots estem iguals. Estafa, engaño, timo. Ningú sap quan va començar a emetre's. De fet, la documentació sobre el primer programa s'ha perdut misteriosament. És una mica estrany, no, això? No sembla sospitós? Home, ho és, bastant. Et dona una miqueta de por? Que no està enganyando, que no nos enganye, que nos diga la verdad. A més, les preguntes a vegades semblen de... d'una altra època. Clar, Jordi Hurtado coneix tota la història perquè l'ha viscut en primera persona. Bueno, és que... Sánchez Camacho, la que va néixer a la prehistòria. Sí. Una nena dental actualitzada, això és diferent. Sempre con cariño y respeto. Un altre programa que porta molt de temps és APM. L'amor. Després de més de 10 anys, tu creus que encara hi ha alguna pregunta més per fer? Una pregunta més? Home, hi ha molt imbècil pel món, eh? Encara es pot preguntar. No sé. Si ara aparegués un partit polític que demostrés que d'un dia per l'altre pot acabar amb la crisi econòmica... En este asunto, pregúntenme a mi. Tu el votaries? A votar. A votar, no? Sí. Clar, però la condició per posar en pràctica aquesta fórmula és que saber-hi ganar ha de deixar d'emetre's. És que és un hàndicap important, eh? Potser ja Espanya deixa de funcionar sense saber-hi ganar. Ojalà. Aquest partit pensaria que m'està mentint. Claríssimament. És una enganyifa dels de dalt. T'ho demostren. T'ho demostren empíricament. Empíricament m'està mentint. Dale, dale. T'ensenyen una capsa on està la fórmula. No, la capsa no la pots veure per dintre, però posa fórmula. Anticrisis. De... M'està mentint. Va ser que no, no. T'estava intentant fer somiar una miqueta. Esto traducido mal, seguro, ¿eh? Sí. No. El cigró i el moixernó són bastant insípids, tenen molt sabor, però són insípids. Aclárate un poco, porque yo esto no lo comprendo. El comunicado oficial, el segundo que han emitido, dicen que no va a venir aquí y nosotros, por supuesto, estamos esperando, cubriendo las dos entradas. Claro que sí, puedes, venga, campeón. ¿Es mexicano? No, venezolano. Pero ah, no, pero viene, ¿es algo de Caprile usted o no? No. ¿Tiene nada que ver con la familia Caprile? Soy amigo de ellos. ¿Qué tal la pizza? ¿Cómo va la pizza? ¿Bé? ¿T'està agradant? No, ya sé que no es menja amb la boca plena, ¿eh? Podemos ayudarte. Y lo sabes. Que nadie se ofenda aquí, pero la media de edad quizás está por encima de los 65. Veo gente muy joven. Te has equivocado, chaval. Como yo, que antes era del Barça y luego me pasé al... No voy a decir al Real Madrid. Pues ya lo has dicho. Amistades peligrosas. ¿Y ustedes qué solución creen que hay para atajar el problema? Pues yo sí se la iba a decir muy clarita.
pero me voy a abstener. Amb el número 8, hola, què tal? Encantat. Que no sigui mal educat, saludi al Pablo. Pablo, encantado. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Y... No, no, yo saludo a Pablo. Voy a saludar a Pablo. Pero, ya que salimos de cámara, Kevin y a todo el mundo, a todos los cámaras, mire. Voy a saludar a todo el mundo. Bueno, a la chica le doy un beso, porque si no queda mal. Voy a decir que usted, que soy un mal educado. No tiene educación ninguna. Saludo a todos los cámaras, porque soy un trabajador, representante de trabajadores. Me parece estupendo. Saludo a los trabajadores, ya saludo a los contertulios de la mesa y vamos a hacer... Voy por allá. Ya basta. Porque por aquí se ve mal, si no ya parecemos Benny Hill. Vamos mal. Y entonces, pues ahora hay el problema de la llave. El hombre perfecto, de educación exquisita y rectitud moral. Venga conmigo. Le enseñaré algo. ¿Esto qué es? Son las puertas del tiempo. El Tribunal Constitucional ha dictat sentència en relació al recurs presentat pel Partit Popular fa més de 3 anys contra la nostra llei fonamental. Nuestros funcionarios viajarán a la época donde se ha producido una alteración del tiempo con la misión de que la historia no cambie. Sobre aquesta altra part del pacte fiscal, que era el gran tema de la reunió d'avui, és que això no ha anat bé. Entonces, al poder viajar al pasado, se podría mejorar nuestro presente. Eso sería peligroso. Nuestra historia puede que no sea la mejor posible, pero podría ser peor. Es hora de que conozcan el siglo XXI. Vamos con otra de las noticias de la jornada. El Constitucional ha anulado hoy por unanimidad la consulta del 9 de noviembre auspiciada por el Ejecutivo catalán de Artur Mas. Los magistrados... Señor, ¿puedo haceros una pregunta? En vuestra época aún se lee el Cantar de Medio Cid. Nada ha cambiado desde entonces. Y estuve aguantando hasta sin hinchar los huevos. Benvinguts a l'APM de la tribu de Catalunya Ràdio. Quin ha estat el millor tall de la setmana? Aquest, que ens alerta d'un problema informàtic molt greu de molts ordinadors. Així que aneu amb compte. Microsoft ha hagut d'admetre un problema greu de seguretat al seu navegador d'internet Explorer. L'errada permet, per exemple, que una persona aliena pugui accedir al PC d'un altre usuari de forma remota. Tu no ho veus, però te l'està tocant. Segons els experts, els hackers ja han aprofitat aquesta situació. APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, la Danae Boronat serà càustica. M'encanta sortir a l'APM. Adelante. Venga. Dentro vídeo. Les coses van al seu ritme. No ens podem estressar. Buenas noches. Cedric? El que ens deu veure cada dia deu dir que això és un cachondeo, aquesta tele. El ministro Fernández Díaz. Jo crec que ho feu amb gràcia. ¿Qué hablo? A ese queremos. Seguramente también es de la casta Quique Marín, ¿no? Dice... No, Quique Marín sí es un gran periodista, es una... no como los que estáis bien presentes aquí. Jo entenc perfectament que Fonsi Loaiza i que qui sigui digui que allí no es fa periodisme perquè no es fa periodisme. La goleada no és un programa de futbol, que ningú s'equivoqui, ni d'esport. És un espectacle. Estoy gordo, pero no soy gilipollas como tú. L'esport és seriós, el que no és seriós és el periodisme esportiu. Tapata tiene futbol, cuidado. Jo vaig estudiar 5 anys per això. No puedo entender que cada vez que palme el Madrid no hablemos de futbol. El Madrid són uns artistes de desviar l'atenció. No se intoxica a nadie, que tú no estás en posesión de la honestidad. Alguns personatges que tenim molt propers al Madrid, molt, 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 molt. Si fa falta inventar-ho o exagerar una mica, ho faran. I tus notícies són les... Bueno, està quan jo lo diga. Però el que dirige el programa soy yo. Bueno, hombre, però... No. Per els papers, diu que soy el director... Sincerament, vaig pensar, si agafo i me'n vaig, estem fent un espectacle lamentable. Llavors sí que allò és el sálvame total. Jo vull a la Danae al meu costat perquè m'interessen els seus comentaris periodístics. El Xavi Torres ja sabem que és un tio que en sap molt de futbol, molt, i potser pensa que en sap més que ningú. Si a més ets una dona, doncs
tant, encara en saps menys, no? Però això li passa al Xavi Torres, li passa a molts. Habéis traído a Danae para que no me meta con el Barça, pero ni con Danae siquiera lo vais a conseguir. Jo també soc molt crítica amb les dones que volen ser periodistes esportives sense tenir-ne ni idea. I tinc exemples, no diré noms, de noies a les que els han hagut de preparar absolutament tot el guió i després han comès errades en directe fruit del seu desconeixement. Soc culer. A Catalunya ho sap tothom. I ara ja ho saben també fora de Catalunya. I antes que nada, felicitar al Barça, que s'ha classificado, no? Vale, felicitar-lo. A mi què me dices? No m'agrada haver de fer de culer. Pero lo único que provocaba era Neymar, ¿no? ¿Cómo? ¿Y por qué recibió Messi todo lo que recibió? Hi ha dies que estic perdent l'objectivitat. M'ha tocat fer, doncs, això, de defensora de Luis Enrique o de Bartomeu, quan considero que potser hi ha coses que no són defensables, no? A Catalunya o a TV3 no ho hagués fet mai. El pròleg és de Cristiano Ronaldo, però està molt bé. O sigui, Cristiano sabe... Bueno, nada. Sí, sabe escribir. No, 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 això mai. Això seria una heretgia. Sí! En setena posició, l'embaràs de la discòrdia. Dice que un día estaban la señora y la chica de la casa y la señora le dice a la chica de la casa, Francisquita, ¿está usted embarazada? Y yo, pues sí, señora, estoy embarazada. ¿Y no le da vergüenza? Y dice, usted también está embarazada, señora. Ya, pero yo estoy de mi marido, dice, y yo... Nicht ununterbrochen. Sehen Sie mal, Sie fragen mich zum Beispiel vollkommen stumpfsinnige Sachen und wissen nicht, dass Ihre ganze Fragerei... Ist das nicht ein bisschen das Reiten auf der zurzeit... Das ist eine Bande von Idioten! Un moment, eh? A veure, enamora't de la càmera, sisplau. No, 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 aquesta cara no, més, més, més... Més aquella cara de conquistador, de... Guaperes, va, vinga, tira, 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 així, 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 així. Oh, oh, fantàstic, oh, magnífic, oh, això és un orgasme, ja. Oh! Yo siento mucho que no te guste que entre, Kim. Será por algo debe ser. Sí, porque eres cansino. Voy a cambiar el look, yo le voy a decir. Se ha cambiado el look y todo. Sí, tengo 5 jerseys para. Tengo 5 jerseys para cada media hora que me haces esperar. A mí me gusta mucho Pereiro aquí. A la gente le gusta mucho, no, pide eso, que venga. Por eso le traes. Si fuera por además, mí, no vendría más. Aquí el que te informa de lo de Iker Valdés, que lo hace desinteresado. No conozco a Iker Valdés, no sé de quién habla. Tengo un catarro enorme. Sí, un catarro, pero... ahora se le llama catarro. Siento de verdad que tengas este corte de digestión. Es muy normal que él defienda tanto a Mourinho, porque en el fondo comparten muchos modales. Si quieren hacerla en Barcelona y que el viaje no sea muy largo, ponen autobuses conducidos por Benzema y en una hora y media llegan seguro. Yo creo que no analizan. Correcto. No analizan. Para eso te hemos traído a ti, Paco, para que analices. Tú eres el analista del programa. ¿Quién? Escucha y aprende un poquito. Sí, quiero aprender de tu análisis, Paco. No te muevas. Vete a descansar, que se nota que te das cuenta de que te has equivocado. Necesitas reflexionar, como los niños pequeños. Bájate un poquito del guindo. Que aclare si Joaquín ha visto el partido este fin de semana, ha visto los partidos también en la peña madridista o no. Cuando arbitrabas, creo que disimulabas mejor. Estoy de acuerdo con Hermel. Ha dicho, creo que no me entero de nada. Estoy de acuerdo contigo, no te enteras de nada. Ok,
que antes de verlo en la pantalla, que informe de si estaba en alguna peña esta semana también. ¿Qué es eso? ¿Un club de striptease? ¿Un club de striptease? M'has de fer creure que aquest escenari és teu i que no hi ha ningú que ho pugui fer més bé que tu. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy. Escolteu-me tots. Això s'ha d'explotar. No ha dado la talla ni de lejos para ser presidente del gobierno de este país. Benvinguts a l'espectacle. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Benvinguts a Burlesque. És la gran pel·lícula de divendres que ve a la nit. Bon vent i barca nova. En el sisè lloc, trasplantaments agradables. Resulta que nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensa interno, ha evolucionado en contacto con microbios. Entonces resulta que lo que estamos descubriendo es que demasiada higiene puede hacer que ese sistema inmunológico no se desarrolle correctamente. A mí la ciencia me encanta. La mejor manera de curarlo, de evitar este problema, es pues mediante técnicas un poco peculiares. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de los trasplantes fecales? Interesante. Los trasplantes fecales, afortunadamente, no lo había oído nunca. No he tenido una conversación. Mi abuelo creo que me comentó alguna vez. Es tan desagradable como suena, como os podéis imaginar. O sea, es lo que parece. Sí, me temo. Pero imaginaos. Entra y sale por el mismo sitio. Bueno, hay varias formas de aplicarlo, pero no es muy agradable de ver. Qué bien saber que hay varias formas de aplicarlo, ¿verdad? A mí me da un asco horrible. Uf. Sí, Ramos, acabaron a las 4:30 en Dando Mamporros. Con todas las cámaras. Y hubo gente que acabó más tarde sin cámaras. ¿Más tarde? Pero eso no se cuenta, ni se debe contar. No, ni no lo contemos. No, que quede aquí, que quede aquí, no, Roberto, que quede aquí. Son de traca. Hola, bon dia. Sabeu on som? Des d'aquí us donem una pista. Enhorabuena, señores de realización. Esto es un desastre. A 200 metros hay una isla tan grande que se apreciaría cuando baje el cauce que se puede montar un paraíso fiscal. Es pot també les cotes elevades fins a 2 metres de neu, Port Ainé també entre 150 i 200 metres. ¿Cómo has dicho? Port Ainé també entre 150 i 200 metres. ¡Mucho frío! La Susana ha recollit el tercer premi per la seva etapa de Pota Blava. Fa venir gana, aquesta hora. Os voy a saludar a todos los que nos están viendo, ¿no? Que ya tiene mérito. A todos, que no se quede ninguno sin saludar. Ya tiene mérito siendo viernes por la noche estar aquí, ¿no? Cuando el... Oye, con la basura, con la basura que hay en otras televisiones, claro, no tiene ningún mérito. ¡Ay! Es más majo. El Congreso de Móviles, ya saben, el más importante del mundo. Y las habitaciones, los hoteles, ponen unos precios que Miriam... De hecho, podemos decir que no hay tarifa plana. Oh, qué bien tirado eso. ¿Te ha gustado? La idea, en realidad, es que nadie se quede sin cobertura. Oye, Abel, ¿por qué te gustan tanto las campanas? Porque tienen forma de mujer y no te aburres nunca de tocarlas. El gobierno pondrá en marcha una nueva tarifa reducida de la que estarán exentos de cotización los primeros 500 euros. ¿Qué le parece la medida? ¿Qué me parece la medida? No me he enterado. Tiene muchos problemas. ¿Cuál es la capital de Finlandia? Helsinki. No vale que se sople, señora. I després de la pausa, ens farem un tatuatge. Vamos a hacernos unos tatuajes que combinen antes de la boda. Pero te vendaré los ojos. Vas a poner algo permanente en mi cuerpo y no, no voy a poder ver lo no. que es. Entonces es que no confías en mí. No confías en mí, eso me estás diciendo. Es el nuestro sino. Aquí en Depatisebra. De la tele. Tiempo. ¿Qué serpiente no es venenosa? ¿Qué haces tú? Desde aquí, Francisco, et vull felicitar. I una abraçada molt forta. Dissabte ho celebrarem. Escándalo. Francisco, que dissabte és el dia de l'any que toca. Buenos días. Buenos días, señor. ¿Saben qué mes estamos? El mes de febrero. ¿Y no le parece una indumentaria adecuada? Sí, señor, para mí sí. Es un hombre puro macho. ¿Ahora mismo usted no está pasando frío aquí? No, señor, si estuviera pasando frío, yo me quedarme fuera de ello. Claro. Usted me acaba de decir que alguna vez ha visto un espíritu. He visto mucho espíritu, lo he visto. Y he estado con eso. ¿Qué me dices? He estado con eso viendo hasta la televisión.
Dice usted... ¿Ha visto la televisión con los espíritus? Con un espíritu, yo he visto la copla. ¿Usted podía dibujarme un espíritu? ¿Un espíritu? Es que el espíritu es, tiene cara. Madre mía, cómo está la vida. Mi afición es, bueno, más que afición es una habilidad. Suelo hacer niños. Oh, andando. Tu afición es hacer niños. Hacer niños. Muy bien. Lo serás mucho. Alguien hace de comer, alguien yo hago niños. Ah, vale. ¿Y dónde os gustaría iros? Así un viajecito... Pues... ¿Sin niños? Sin niños. Donde sea, pero sin niños, ¿no? Sí, solo. No. Para hacer otro. ¿Qué me dices? Claro. Es broma, es broma. Vale, vale, vale. A ver si viene la niña, ¿qué? Ay, la... Que claro. Tengo toda la casa llena de huevo. No está bien. Porque esto que vemos, que es la seta, es solo la punta del iceberg. De los hongos, es el órgano reproductor, que es el que nos comemos. Y de esto... No, no sé, están... no. Ok, por favor, basta. Corta esto porque esto es muy verde. Amb el número 5, tothom estima en Rafa. Rafa? Yo no sé qué es. ¿Perdona? Que no sé qué es. Rafa, ¿puedes venir aquí? Amonestarle, ¿no? Cobra. No, pero amonestarle no, pero no me parece penalti. Claro, pero podemos decir, no sé lo que es esto, Rafa. Bueno, pues no, porque no, yo no veo tan claro que le derriben. Pero si se tire, así formaba los mítines que formaba las bandas. ¡Zasca! Te va a extrañar tu pedrador. Te va a extrañar tú, así petía los petardos que pegaban las bandas. Han despertado a la fiera. Si no sé lo que es, no puedo pitar nada. Pero que ¡Soria! Pero, si no sé lo que es, no pito nada. Pero que a mí se me ve venir de que lejos. Que tu partido duraba 114 minutos. A mí se me ve venir venga, de hombre, lejos. Venga, ándate a dormir, y hombre. Ya esto va a parecer la guerra. Venga, cada uno de que voy, pero aquí venga, tú no sabes lo de que viene. Es no hora sé de que lo un que día, es y no pito nada. Es hora de siéntate, que un día salga del armario igual, y venga. Diga, yo voy de esto. Pim, 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 pim. No te he dicho que no sé lo que es, o tengo que saber lo que es. O tú lo sabes todo. Venga, hombre. Punto para casa. Venga, punto para casa. Eso es el fair play tuyo, madre mía. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. Peppa Pig. Tú debes de ser la pequeña Peppa. Yo soy Madame Gazelle. Yo, Cerda. Y todo el mundo me llama Cerda y mi nombre es Oscar. ¡Oh, qué linda eres! ¡Atención! Hoy tenemos una nueva alumna, Peppa Pig. Saluda a tus amigos, Peppa. Diva, diva, diva. Buenos días. Yo, Molo. Todo el mundo me llama Cerda. ¡Hola, Peppa! Tenemos que llegar a las divas verdaderas, las más guapas de este planeta. ¡Qué maravilla! A mí mucha gente me trata en femenino porque hay dudas de si soy un hombre o una mujer. Que me mira alguien ahí abajo y lo sabréis. Primero vamos a casa. Después nos lo enseñas a Papá Pig, a George y a mí. ¡Peppa Pig! ¡Cerda! Esto es un cilindro de papel preparado para resolver el problema de la última gotita que le quedan a los señores cuando hacen pis. ¿Pero qué me estás container? Y antes de sacudirle, perdón por la palabra, pero no se me ocurre otra, se desplegaría. Me encanta. Un penis de látex o de silicona. Perquè les dones puguem fer pipí de peu. Ya me puedo morir tranquilamente. Es una mesa de centro. Lo único que tiene es que dándole a la manivela se regula la altura y se puede llevar a la cama para el sofá. ¿Lo tienes en tu casa esto? Sí, lo uso. Lo que más uso. Es muy feo. Sí. Doncs això és una cadira per posar supositoris. Ai! És molt fàcil, es tracta d'alinear forats que quedin en línia. Una idea brillantíssima i valenta. Posem la bossa oberta al damunt. Sí. Trepitgem amb un peu sí. I amb l'altre. Sí. Ara només el que tenim que fer és tirar cap amunt. Ai. Quasi. Torna a col·locar al damunt i no acaba d'anar del tot bé. Eh? Qué cosas, qué inventos. Para dormir la siesta en cualquier lado. Uno se aísla del ruido y luego esto es para meter las manitas así. ¿Qué me dices? Sí, 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 mira, así. ¿Y entonces tú ahora te pones así? Yo no he visto un vago como este en la historia de España. Una mochila, a la vez es un carrito, se convierte en lo que es un patín. ¿Tú crees que esto la gente lo va a comprar? Yo, para mí, esto va a ser una especie de vehículo del futuro. Anda, no me fastidie. Y aquest és un invent que va tenir un tio per fer dieta. Aleshores diu, si jo sóc capaç de veure aquest tros de greix fastigós davant meu quan tinc ganes d'anar a picar, passo. Eh? És una forma de fer dieta. Imaginar el teu greix corporal allà, plas, davant teu. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. Bola de drac, zeta. Ah!
bola de drac, Z. S'ha matat Paco! En quarta posició, una declaració d'amor en antena. Mariló, aquí teníamos una deuda contigo, ¿no? Bueno, sí. A ver, Martín, trabaja, hijo. A ver qué pone ahí. Mira, 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 mira. Yo dije que era difícil pintar. Esto es muy complicado lo que estoy haciendo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Como todo lo hagas igual. Patapam. ¿Qué estás haciendo? No, ¿te quieres leer y callar? Vale, no, si tiempo hay. Tenemos hasta la 1 de la tarde. El ensayo ha ido mejor. Ay, Mariló. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ah, con el dedito. Bueno, con todo lo que puede, vamos. Espérate. El dedito solo no va bien. Ay, qué mente más sucia tienes. Para cuando termina ya se pasa frente. Eso digo yo. Mariló, ¿qué pone ahí? Dile, Mariló Montero, la más maja del mundo entero. Ay, que me lo estoy viendo ya lo que está poniendo, que yo esto no lo había visto. La muñeca. Mariló. ¿Qué pone? Amor, Mary Love. ¡Ay, amo! La mañez del día. Debe ser expulsado de España. Fuiste muy valiente porque estabas tú con tu madre cuando entró este falso cura, ¿no? Y tú te enfrentaste a él. Sí. Sí, le metí un cabezazo y dice ¡gol! Me voy. ¡Gol! Dice que un día hay un vecino que descubre que había otro vecino que le echaba al jardín toda la basura. Y un día le pilla. Y claro, le pilla al vecino y dice, que te he visto echando la basura a mi jardín. Y como te vuelvo a ver que echas la basura a mi jardín, le doy parte a la policía. Y dice, por mí, como si se la das toda. Hi ha una cosa que és molt bona, que expliquen unes que monges que es van a confessar. I estaven confessant i una li diu, padre, m'he creído en la oració. Otra dice, padre, me he reído en la oración. Y otra, padre, me he reído en la oración. Y llega la quinta y le dice, ya sé, te has reído en la oración. No, yo soy la que me tira el pedo. ¿Esta fotografía es antes o después de la Levinsky? Ojo, ahora, ojo. Yo creo que es después. Sí. Es después. Es después porque se le ve más chupado. Destacamos películas como La muerte tenía un precio o Iniesta, Marichalar y Gallardón. El bueno, el feo y el malo. Puc afirmar que el meu ordinador m'enganya. Em diu que la contrasenya és incorrecta. Escric incorrecta i tampoc funciona. A ti qué música te gusta, le dicen, ¿los Beatles o los Stones? Dice, a mí los Doors. Dice, no, te tienes que quedar con uno, ¿eh? Yo hasta un día me puse a llorar. Se abre el telón, va una señora a la peluquería y está cerrada. Se cierra el telón. ¿Qué película es, Anastasia? Peluquería. No, aterrizas como puedas. Dice, esto es la Cenicienta que va por el bosque tranquilamente, ¿no? Y de repente se tropieza y se cae, sí. Y aparece el hada de los bosques. La coge, la levanta. ¡Oh, la Cenicienta, levántate! Y Cenicienta dice, jolines, qué fría estás. Y dice, claro, es que soy el hada. Y arribem al número 3, enfarinats fins a les orelles. Nos vamos hasta Berlín, donde está Swan, teñido de blanco. Mira. Y no es por la nieve, Swan, de todo el día. Ni que hubiese visto un fantasma. Nosotros estamos dándolo todo aquí en la batalla. Nos están matando porque esto es una guerra. Palmero, que han llegado hasta aquí. Yo no sé ni por dónde bajar porque esto es una auténtica locura. Sí, locura total, locura total. Y mañana, el día grande, el día de los cigarrones, cuando van a salir esos trajes típicos de aquí de Berlín. Blanco no me he quedado. ¿Y de dónde viene todo eso? Esta es una tradición muy antigua. Antiguamente nuestros bisabuelos o tatarabuelos tiraban... Era... Claro, que antes era lo que sobraba, la harina mala, ¿no? Era lo que se tiraba. Antes era tiza de lo que se quemaba de la leña. Ah, bueno, pues tampoco era aquello agradable, ¿no? Vamos a seguir. El defensor de l'espectador. Hoy Joan tiene una sorpresita guardada para su prometido. Vamos a hacernos unos tatuajes que combinen antes de la boda. Pero te vendaré los ojos. De momento te va malament. Vas a poner algo permanente en mi cuerpo y no voy a poder ver lo que no, es. No, entonces es que no confías en mí. No confías en mí, eso me estás diciendo. Es el nuestro sino. Aquí hem de patir sempre. Allá vamos. Hasta luego.
Mientras Ed se acomoda para conseguir un propiedad de Joan, adornando su pecho permanentemente, Joan ha escogido un tatuaje muy apropiado. El tatuaje que me voy a hacer pondrá 100% de mente. Tengo que prender una pastilla para antes de venir, ¿eh? ¿Puedes mover la mano a la derecha un poco? Así es menos doloroso. Tócame como entre las piernas y hazlo. ¡La mano, Lautaro! Solo fue un besito. Era algo que tenía que hacer en el momento. Quería hacerlo, así que lo hice. Quería comérmelo. Eso es más fuerte. ¿Qué será lo que piense Ed cuando le eche un vistazo a su nuevo tatuaje? ¿Preparado? Sí. ¿Seguro? Es como marcarme con un hierro. Me ha marcado. ¿Me estás vacilando? Te encanta, sé que te encanta. ¿Qué te has hecho tú? 100% de mente. Home, està bastant malament, no? A la vista està. El defensor de l'espectador. El senyor Gray la recibirà ara. ¿Cómo era? Era educado, intenso, elegante, muy intimidante. ¿Qué intereses tiene aparte del trabajo? Quisiera saber más de usted. No hay mucho que saber sobre mí. Míreme. Lo hago. ¿A qué se debe su éxito? Sabe Dios. Tuve un comienzo duro en la vida. Deberías alejarte de mí. Mis gustos son muy peculiares. No lo entenderías. Déjame conocerte. No. Fíjate. Ja és aquí el número 2, a la recerca de noves tendències. Et podria dir que això que és l'epicentre del postureo moderneo o no? Sí. Oh! Sí, és Blonde Forever. What else? Podríem dir que aquí venia una miqueta potser a fer contactes, en plan, vamos a entrar de gratis a ver si esta modelo de por aquí, que parece solitaria. La pregunta más rara que m'han fet mai. M'estan trucant. A la teva. Voy. Chao. Que voy. Chao. Un besito. Joder, que agobio, ya. Happy to be, nene. Happy to be. Al minut de glòria. Una cosa es garantizar que España no se rompa, y en eso está el Partido Socialista. Por cierto, lo único que está proponiendo una solución, una salida a través de una reforma constitucional, eso es una cosa, y llegar a un gobierno de coalición es otra. ¿Cuál es por la tanto, reforma? Por tanto, bueno, creo que está clara, una reforma federal. Una reforma federal. Pero al margen de eso. No, ya, ¿qué fas? ¿Y entonces qué significa? Oye, Antonio, eso? De verdad. Pues acaba eso como a los Rosario y la Aurora. Pues, ahí estamos. España, ahí estamos. Y luego hay que rescatar el que está en campaña soy yo, Isabel. Se nota de lo que vivís algunos. Uy. Perdón. Oye, perdón. No, es que no lo consiento. Sí, y si tú lo consientes, no, yo no es que se te dé cosa. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Antonio, por favor, o me quedo yo. Venga, no aquí llego. Vamos. ¿Cómo te has puesto, chiquilla? Pero hasta aquí llego, Antonio. O él o yo, elige. R. ¿Por qué entras en ese tipo de disquisiciones? Oye, yo te voy a decir una cosa. Déjame. Yo, de verdad, te digo que no puedo un mes. Yo no te voy a invitar más si tú no. Bueno, pues oye, no pasa nada. No es el fin del mundo tampoco. No te refieres a él y punto. A que se vaya. Porque alguien no, que no es capaz no, de disculparse cuando falta el respeto vamos, a alguien. Ya, oye, mira, pedido. Yo es que no lo se lo hemos reprochado, se lo hemos reprochado. Si no vamos se va él, me voy yo. ¿Qué quieres que te diga, Antonio? Por favor. Hoy es el día de la marmota, otra vez. Al minut de glòria. Ole tú. Avui som a Barcelona, una ciutat plena de serveis. Si no has tingut temps d'afaitar-te abans de sortir de casa o has de carregar el mòbil, carrer Padilla amb Casa Noves, tens un endoll al carrer. Hòstia, que bonito.
Eso es lo que hay. 28 pisos que donen al carrer, però només un té balcó. ¡Qué falta ahora! ¡Fuera! Què passa? És l'amo aquest, de tota la finca. Fot 28 balcons i tothom content. Facita de la casta, eh? Hola, que els hi podem fer una pregunta, on són? Viuen aquí vostès. Sí. Ja, com és que hi ha un balcó i prou en tot l'edifici? És la del balcó? Home, enhorabona, felicitat. Puc fer-li dos petons? Sí, ara, ara! Però de què som? Som de TV3. Hola, 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 què tal? Que ens ha estranyat que només hi hagi un balcó aquí. Sí. Tothom paga el mateix, sí. Però vostè és la privilegiada del balcó. Una persona que viu aquí fa molts anys... Alguna curiositat. Va dir que ella havia vist els planos d'aquesta casa amb balcons... Tot... A tot arreu. I després... Però què passa aquí? Solo n'hi ha un balcó? Doncs mira. Raro, raro, raro. ¿Cuántos bancos hay en el carrer? 17. Ni más ni menos. ¿Y por qué ponen aquí 17 bancos? Eso es lo que a mí me gustaría saber. Yo pregunté... Yo creo que están como almacenados. Si es verdad, sería el récord Guinness. Me dijo uno que había un presupuesto y entraba en el presupuesto y le han puesto aquí un presupuesto para llevarlo a otro lado. Aquello de que, mira, hay 4.000 euros y hay que gastarlos en bancos. Pues aquí. Esto es para mirar si me echan algo todo. Carrer Riera d'Escudé. Hi ha una casa que tenen finestres i balcons. He dit finestres, eh? No portes i balcons. O sigui, tenen finestres i balcons, que és una cosa que no serveix per res. És veritat. Hi han finestres i balcons, però no hi ha porta per sortir al balcó. No, és finestra. I com és que hi ha balcons? No ho sé. Com? Però hi vius en aquest, tu, no? Sí, sí, sí. Aquest balcó no hi heu pas sortit mai, és impossible. No. Clar. Però t'hi havies fixat que ho tenies així, sí. És que ho hem tingut així sempre, des que vivim aquí. El ser humano es extraordinario. Ole tu! Ole tu! I per fi, en el número 1, el millor dels millors, una combinació letal. Y nada, soy pedagoga, en paro. Sí. Y nada, tengo una habilidad especial. Yo no me agacho nunca. ¿Ah? Porque yo cojo las cosas con los pies. ¡Qué guay! ¡Cómo mola! Vale, sí, muy, claro, es necesario. Tiki, tiki. A ver. A ver, mira, mira. ¿Y yo? Sí. Tiki, tiki, tiki. ¡Oh! Muy bien, muy estupendo. Vamos, muy, completamente importante. María del Mar, ¿con el dinero qué te gustaría hacer? Pues pagarme el máster de sexología, que es lo que es mi vocación. Mira, no voy a reproducir ese comentario, ¿eh? No voy a reproducirlo. Yo lo animo a que lo haga. Como dice, vas, sexología, que es lo que le gusta, dice que para cogerlo con los pies. Es divertido, ¿eh? Manuel de Falla creó un musical basándose en un capítulo de esta obra de Cervantes. Idiotas... Deixem-ho estar. Ai! No. Oh! Repetimos. Te merece eso y mucho más. Està imputat. Està imputat per frau fiscal i blanqueig de capitals quan a nom seu, diguem-ne, no hi ha res. Pues que no sé, para el móvil, ¿no? Coge el móvil y lo tiras. Dice que hay un grupo de niñas en un colegio, ¿sí? Y que le van a hacer una ofrenda al señor. Y dice, bueno, entonces, pues nosotras que somos de León le ofrecemos el corazón. Y nosotras que somos de Santander le ofrecemos nuestro ser. Y dice la superiora, las de Logroño ni abrir la boca. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Yo digo que un sacerdote, cuando es sacerdote... O que parlo, o que se casi. S'ha passat tres pueblos. Que ets la Sònia? Sí, soc jo. Molt bé, que saps qui sóc jo? Sí, sí. Qui? No se'n recorda mai del teu nom. Ai, pobrecito. Sònia, qui sóc jo? A veure, digue'm. El de divendres. L'Espartac. Saps que hi ha l'Espartac? Jo sóc l'altre. Me va dar una depressió que no puedo más. ¿Quién usted cara de llamarse Encarna? No, hija, no. Le digo mi nombre. Soy Nicolasa. La madre del pequeño Nicolás.
Te digo que para ser la madre del pequeño Nicolás tiene que estar así. Y ahora una foto. Usted la cabecina por ahí metía. ¡El pequeño Nicolás! ¡Sara! ¿Se han vuelto locos o qué pasa? Estoy de acuerdo con Hermel. Ha dicho, creo que no me entero de nada. Estoy de acuerdo contigo. No te enteras de nada.